Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Eh, es mi deseo. Eh, nuevamente, hoy día martes, <coughs> reunidos eh, en nuestros hogares de forma virtual para recibir la enseñanza de la palabra de Dios para matrimonio y familia. Tengamos, tengamos unas, unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, Señor, queremos pedirte por favor que tú nos bendigas de una manera especial. Agradecemos, Señor, la vida. Señor, agradecemos uh, el tiempo, Señor, que tú nos regalas, Señor, de vida aquí en la tierra, Señor, para poderte servir, Señor o oh Dios, y también, Señor, poder edificar, según tu palabra, matrimonio y familia. Permitas tú, Señor, que tu palabra no, no, no quede, Señor, al vacío. Uh, te estoy suplicando que tu palabra ministre, Señor, a nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén y Amén. Eh, quiero hablar eh, eh, en esta noche eh, un tema, y, y así lo titulé, Dios... Tú eres mi buen pastor. Eh, no voy a hablar del Salmo eh, 23, eh, pero sí eh, quiero antes de presentar mi primera diapositiva, eh, mencionar el hecho de que eh, este Salmo es uno de los eh, salmos más conocidos por la cristiandad. Y no quiero decir que es el más hermoso porque toda la palabra... Es hermosa, es útil eh, para instruir, enseñar y redargüir a fin de hacer al hombre eh, de Dios perfecto. Pero este, este Salmo 23 es un regalo eh, de parte de Dios para, para un alma que se siente eh, necesitada de ser pastoreada por aquel que dijo: Yo soy el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Eh, de ahí, eh, de solo del título quiero hacer mención cómo es que Dios tiene fiel cuidado de sus hijos. Eh, dice la palabra de Dios que él es padre de huérfanos y el marido de viudas. Eh, dice la palabra de Dios que él hace habitar en hogar y en familia a los solitarios. El el él dice en su palabra, Dios dice en su palabra que, que cuando vio al hombre eh, que estaba solo, dice, eh, él dijo en su corazón, no es bueno que el hombre esté solo y le hizo ayuda idónea. Y, y de ahí eh, eh, surgió la familia. Tenemos que eh, pensar que el libro de Génesis significa... Eh, el comienzo de todas las cosas o al menos no en tiempo sino en narración eh, porque sabemos que eh, el libro de génesis contiene eh, contiene historia bíblica de creaciones de miles de años entonces no está descrito todo sencillamente está escrito la parte que nos corresponde entender y recibir de parte de Dios eh, el amor, el fiel cuidado. Ahí está eh, la primera eh, manifestación de redención, el día que eh, Dios hizo un sacrificio para cubrir eh, con pieles eh, de animales al hombre que estaba desnudo a causa de su pecado. Eh, estoy hablando no de una desnudez física sino de esa desnudez espiritual que eh, pues que el hombre y la mujer eh, eh, resintieron cuando una vez pecaron y fueron expulsados eh, del área de comunión del, del edén eh, de la intimidad y de la, de la relación eh, con su dios eh, para ese tiempo ya ya ellos tenían hijos eh, y fueron también sacados. Entonces, eh, yo quiero eh, en, el año, en el año de la recuperación quiero hablar eh, de algunas cosas que conciernen a la familia, ¿verdad? Eh, que concierne a los hijos, que concierne eh, al matrimonio, y tiene que ver con el hecho de que Debemos de saber que de la misma manera en que somos pastoreados, nosotros debemos de ser hombres y mujeres con la disposición de pastorear a nuestros hijos. Dios ha tenido fiel cuidado de nosotros, nosotros debemos de tener fiel cuidado de los nuestros, de, de nuestros hijos en específicamente. Entonces, quiero presentar la, la primera diapositiva. Eh, está puesta en su pantalla, puso un versículo, ¿verdad? Eh, todo hombre debería de sentirse privilegiado y creo que también debería de darle gracias a Dios uh, como padre, ¿verdad? Eh, agradecerle a Dios el privilegio de ser padre y también de poner a nuestros hijos en las manos de Dios. Yo creo que una de las cosas que deberíamos de hacer es, como habrán, ofrendar a nuestros hijos. Y otra de las cosas que deberíamos de hacer es no soltar. El, el martes pasado estuve hablando acerca de, de la oración por nuestros hijos. Y yo quiero reiterar que no, no deberíamos de soltar a, a nuestros hijos, dejarlos de la mano sino que deberíamos, como dice eh, la palabra de Dios, atar, atar víctimas uh, a, a los cuernos del altar. Y creo que una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es atar la vida de nuestros hijos al altar de Dios, atar altar eh, de servicio, altar de adoración, eh, mediante la oración. Así que eh, hubo padres y... Permítanme comentar esto. Hubo padres que, como presenté el, el martes pasado, oraron por sus hijos. Y, y yo creo que eh, creo en el valor de la intercesión cuando hay padres que le piden al Señor que sus hijos hayan favor ante sus ojos. Porque no solo Dios da los hijos, sino que una de las cosas que nosotros debemos de saber es que nuestros hijos necesitan hallar el favor, encontrar el favor de Dios. Y, y cuando nosotros leemos, hermano, en la palabra de Dios, eh, pasajes como el hecho de que Samuel crecía en sabiduría y delante de Dios y delante de los hombres es porque definitivamente el Señor el Señor puso su favor sobre ese sobre ese muchacho el, el Señor puso su favor sobre esa criatura y, y creo que, que todo vino a partir del de hecho de que una madre que había vivido esa esa enfermedad de la esterilidad eh, en su cuerpo que la había entristecido, que la había amargado, uh, o sea, amargura de espíritu, así es como describe la Biblia, eh, entristecida en su alma y estéril en su cuerpo, eh, enferma en, en, en las tres áreas del ser integral. Imagínese usted, recibe a su Hijo y viene y se lo entrega a Dios, lo ofrenda. A Dios no, no es que lo presenta y se lo lleva, sino que lo entrega, y entonces ese hijo es el que encuentra gracia delante de los de Dios, encuentra favor delante de los de, de Dios, y, y conocemos la historia de Samuel. Entonces, mi, mi primer versículo dice aquí, he aquí donde el Señor son lo, los hijos y recompensa el fruto del vientre. Así que lo primero que quiero que usted vea a la luz de la palabra de Dios es que eh, así es como lo presenta la Biblia, como un don, como un regalo. Eh, así lo traduce eh, la Biblia de las Américas, pero la versión... Varela dice, eh, versión eh, Varela de 1960, dice que los hijos son herencia de Jehová. O sea, el Señor eh, tiene destinadas herencias para sus hijos y dentro de las herencias que Dios ha destinado para, nuestros, para nosotros están nuestros hijos. Eh, me llama la atención que la, la reina de Valera dice cosa de estima. O sea, algo que todo padre y toda madre debería de, de estimar, hermano. Y usted va a decir, pero ¿qué padre no ama a sus hijos? Bueno, eh, en, en tiempos de maldad, eh, la palabra del Señor dice que el amor se refría. Y, y el Señor le dijo a Israel eh, que que él no había dejado de amarles y, y les dijo pudiera una madre olvidar a, a su hijo con tal amor esquivo eh, si esto sucediera le dijo Dios si esto sucediera yo jehová te recogeré ah, con todo eh, entonces eh, Dios Dios mismo está con, ah, está ah, constatando en su palabra que, que una madre puede olvidar un hijo. Y, y quizás esa es la razón también por la cual hay, hay muchos hijos, hermanos, heridos, porque sienten que sus padres eh, lo, los abandonaron. Y, y para abandonar un hijo eh, no, no hay necesidad de ausentarse, solo lo que hay que hacer es ignorarlo. Entonces, cuando uno mira... Cuando uno mira este esto versículo, yo, yo quiero poner esta palabra en tu corazón. El propósito no es acusarte, sino el propósito primario con este versículo es dejarte saber que, que Dios tenía la opción de hacerte padre o no, que Dios tenía la opción de hacerte madre o no te hizo padre y a ti te hizo madre. Y entonces nos enseña a nosotros que somos padres y madres que, que, el, que Él nos hizo un regalo con nuestros hijos y, y que de alguna manera Dios recompensó uh, con un fruto el vientre de una mujer. Dice la palabra de Dios. Y, y entiendas esto, recompensar. Eh, sería recompensar o pagar por la maternidad. Eh, he aquí, dice la Biblia, la, la, la versión de 1960, he aquí la herencia de Jehová son los hijos. Y entonces aquí esta expresión, cosa de estima. Es el fruto del vientre. O sea que una de las cosas que deberían de hacer los padres, estoy hablando papá, mamá, es estimar ese fruto, estimarlo. Eh, sé que vienen sus tunazos, estimarlos, bendito Dios. Los hijos son regalos, dice la NTV. Los hijos son regalos del Señor. Son una recompensa de su parte. Y finalmente. Hermano, eh, la PDT dice, los hijos son la herencia que nos da el Señor, los frutos del vientre son la recompensa que viene eh, de Dios. Entonces, eh, eso es lo que quiero dejar en su corazón ahora. Deberíamos de pedirle al Señor que en su misericordia nos permita disfrutar de la paternidad y de la maternidad. Mientras estamos criando a nuestros hijos, eh, ningún muchacho viene con un eh, manual debajo del brazo, cómo criar a mi hijo, pero si sí tenemos la palabra de Dios. Ningún muchacho trae eh, una libra de pan como dicen en mi país eh, los ancianos. Ah, no te preocupes los muchachos, ¿qué va a comer? ¿Qué va a ver? No te preocupes, los muchachos vienen con una libra de pan debajo del brazo. Eh, eso no es cierto. El, el alimento con el que ellos van a alimentarse lo vamos a tener que trabajar mucho nosotros, eh, pero tenemos la bendición eh, de Dios, la, la bendición que Dios pone sobre nuestras manos, ah, que es poder, medio y dirección para poder trabajar y proveer a nuestra casa y a nuestra familia. Los hijos son un don. Es la herencia, es un regalo de Dios, dice la palabra del Señor. Y Dios nos regala hijos como frutos uh, para traer bendición a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. Entonces, eh, de nuevo, quiero hacer énfasis en esto. Eh, y voy a pasar rápidamente porque si no se me, se me enreda el tiempo. Debemos de pedirle al Señor y debemos de disponer en nuestro corazón, hermano, el disfrutar de nuestra paternidad, disfrutar a nuestros hijos, disfrutar a, nuestra, a nuestras hijas, eh, disfrutarlos porque definitivamente... Eh, uno no cría hijos para quedarse con ellos, uno va criando hijos y los va preparando para que se hagan hombres y mujeres de bien, para que llegue, llegado el tiempo ellos eh, asuman la responsabilidad del matrimonio y continúe la procreación bendito el nombre del señor y continúe la bendición de dios manifestándose en nuestra descendencia quiero que usted vea mi próxima diapositiva una de las cosas que deberíamos de hacer es eh, eh, deberíamos de enseñar el amor de dios a nuestros hijos o sea cómo es eh, que dios nos pastorea, porque es que Dios es el buen pastor. Eh, me gustaría que usted mirara en, en su pantalla Jeremías 31, 2. Eh, este es el profeta eh, eh, que le llamaban el profeta eh, Llorón, eh, el profeta que le profetizó a, a un pueblo eh, que, que fue llevado, hermano, a la cautividad como resultado de los pecados de idolatría. Entonces, eh, eh, Israel ha tenido hermano que, que padecer y sufrir mucho por causa de su pecado, pero al mismo tiempo Dios siempre ha tenido misericordia de ellos. La Biblia menciona que cada vez que ellos clamaron y se arrepintieron, el Señor o escuchó su voz, se acordó de ellos, los perdonó, los bendijo, eh, los prosperó. Entonces, eh, nosotros debemos de saber a, a, a cómo es que esto sucede. Esto, esto no sucede por nuestra, nuestras obras, esto sucede primero porque Dios nos ama. Entonces, eh, esto es algo que deberíamos de enseñarle a nuestros hijos. Antes de, de enseñarle a nuestros hijos que Dios eh, es fuego consumidor y que ellos empiecen a temer a un Dios desde sus temores y no con temor de Jehová, una de las primeras cosas que tenemos que compartir con nuestros hijos es lo que dice Jeremías 31:2. Así dice el Señor: ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel, y especifica la Biblia, Israel, uh, cuando iba en busca de su reposo, desde lejos el Señor se les apareció diciendo: Con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. Ahora, Imagínese usted, hermano, las cosas que están contenidas en este versículo. Que si usted las puede detallar, eh, a mí me gustaría de alguna manera que en su Biblia usted eh, lo subrayara. Ha hallado gracia. Y la gracia es la influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Ah, eh, los hijos de Dios hallaron gracia, hallan gracia, hallarán gracia. La palabra desierto es importantísima porque muchas veces vemos el desierto como un tiempo de conflicto y de provisión terrible y yo siempre digo, yo veo eh, el desierto como un ejercicio de fe para poder eh, seguir viendo la provisión de Dios para, para ver eh, eh, la nube que me cubre para ver esa columna uh, de fuego que da calor en la noche a nuestro campamento. Eh, eh, el, el desierto es para ver cómo en su misericordia la ropa no envejece, lo, los, los zapatos no se rompen en el desierto. Eh, el desierto es, eh, es para ver la provisión de maná que viene del cielo. El desierto es para ver a, a la roca. Brotando agua y nosotros bebiendo de la roca que es Cristo, eso es lo que es el desierto, y así es como lo explicó Jeremías. Entonces, nuestros hijos deben de conocer a ese Dios de gracia. Nuestros hijos deben de conocer a ese Dios uh, de favor. Dice la palabra de Dios, y fíjese: palabra gracia, desierto. Uh, me gustaría mencionar esa palabra al, al, al pueblo que escapó de la espada. O sea, hubo... Dentro de Israel hubo pueblo del que Dios tuvo misericordia, porque cuando Israel se rebeló contra Dios, Dios también eh, envió pestilencias. Sin embargo, lo, los hijos nacidos en el desierto no murieron. Y no estoy, hermano, no estoy especulando. Usted puede leer en la palabra de Dios que Datán, Coré y Abirán se rebelaron contra Dios al rebelarse contra Moisés y Aarón. Sin embargo, Dios no mató a sus hijos. Dios mató a los que se juntaron con Datán, Coré y Abirán en la rebelión. Pero los hijos de ellos quedaron con vida. O sea que al, al parecer, siendo hijos y siendo ya también uh, 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 hombres y, y mujeres, Dios a ellos no los tocó. No los tocó porque no se juntaron en las, en las rebeliones de sus padres. Bendito el nombre del Señor. Entonces, me llama poderosamente la atención de Jeremías 31, 2, que. El, el enfoque de, de todo hijo de Dios debe de ser este, buscar el reposo. O sea, dice la Biblia que queda aún un reposo para nosotros. Y el verdadero reposo es dejar de hacer nuestras obras para hacerlas de Dios. Así que una de las cosas que nosotros deberíamos de enseñar a nuestros hijos es a, no solo a amar, sino a servir a Dios por amor. Así que eh, esto es lo que sucede cuando, cuando tu casa, cuando tu hogar, cuando tu familia va en busca del reposo de Dios, dice la Biblia. Este es el pueblo que halló gracia en el desierto. Este es el pueblo que escapó de la espada mientras que iba en busca de su reposo. Así que uh, 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 lo próximo que yo quiero que usted vea. Aquí es que el siguiente versículo dice: Desde lejos el Señor se le apareció. O sea, es una, es una enseñanza y es una administración. ¿Dónde está Dios? Pues Dios habita eh, eh, sobre los cielos de los cielos de los cielos. Es, parece bien distante, pero dice la palabra del Señor que Él se les apareció. O sea, que esa misma visión debemos de plantar en el corazón de nuestros hijos, hijito Hijito, Dios viene desde de lejos y se viene no, no ya a aparecer y manifestar, sino que viene de lejos con el propósito de llevarnos a la patria celestial. Yo no sé cuántos dicen amén y gloria a Dios, pero esa es una de las cosas que deberíamos de plantar en el corazón de nuestros hijos. Fíjese, permítame repetir. Deberíamos de enseñarle a nuestros hijos: vas a hallar gracia delante de Dios. Hemos hallado gracia delante de Dios. Dios nos trajo hasta el día de hoy. Y entonces, esto es lo que hace Dios en nuestros desiertos. El Señor nos hace escapar de la espada, de los juicios que ahora mismo se están manifestando. Uh, pero, pero que no podemos perder, hermano, el enfoque de cuál es. Eh, eh, el destino de nuestra vida, el destino de nuestra vida no es que nuestro pol nuestro cuerpo caiga en el polvo y no se pueda levantar. Si aún nuestro nuestro cuerpo cae en el polvo de la tierra, la palabra del Señor dice: bendito el nombre del Señor que seremos resucitados. Así que mientras que tú buscas el reposo de Dios, mientras que tus hijos y tu hogar y tu familia buscan el reposo de Dios, vas a encontrar gracia delante de los ojos de Dios, vas a ser librado de la de la espada, de los juicios y de los ataques del enemigo contra tu casa y contra tu familia. No dijo que no iba a venir. Dice la Biblia que vas a ser guardado y librado de ellos y desde lejos se nos va a aparecer el Señor. Y dice la palabra del Señor uh, eh, que desde lejos Dios se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, hermano, con esa eternidad que Dios pone en el, en su amor, bendito Dios, para que sea amor eterno inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, amor eterno, nadie hermano puede ir y sacarnos de ese libro, bendito el nombre del Señor, y dice la palabra del Señor que, que Él les diría, por eso te he traído con misericordia, o sea, eh, ni siquiera nuestros hijos... Eh, y esto es algo que tenemos que tener eh, presente y claro decirle, no, no es, hijo, no es porque lo merezcamos, es porque Dios nos ama y nos ha tenido misericordia. Esa es la razón por la cual, bendito el nombre del Señor, deberíamos de honrar a nuestro Dios con nuestras vidas, con nuestro uh, servicio, con nuestro uh, agradecimiento. Quiero que usted vea eh, eh, el próximo eh, versículo. Eh, Juan 17, 22. Eh, yo puse por subtítulo, existe una gloria que Cristo ha puesto en nosotros. Y quiero detallar esto, hermano, porque es impresionante estos dos versículos. La gloria que me diste, les he dado. O sea, eh, enfáticamente el Señor Jesús dice que los que alcanzaron eh, el estadio de discípulo, si sí, recuerdan, oyente, eh, creyente, discípulo, siervo y amigo, los que alcanzaron el, el estadio de discípulo de Cristo. Entonces son los que alcanzan a mirar esto que, que está en, este, en esta oración del Señor Jesús. La gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Así que... Algo eh, que, eh, de hermoso que tiene el pastorado uh, del buen pastor es que él coloca gloria de su gloria sobre nosotros. Y si usted se da cuenta, eh, la palabra del Señor dice que esa hermano, aquí no dice matrimonio, familia, pero recuerde que yo uso principios bíblicos y que lo que usted está escuchando es tan bíblico. Como que usted y yo deberíamos de entender que la iglesia de lo que está compuesta eh, eh, es precisamente de familias. ¿Por qué no hay unidad? muchas veces dentro de la iglesia, porque la misma familia no está unida, la misma familia vive un combate uh, constante, disputas constantes como resultado de una rebelión en la mente, como, una, uh, como resultado de una rebelión uh, de las uh, actitudes o de las acciones, bendito Dios. Entonces, mire, miren lo que lo que dice la palabra de Dios, la gloria que me diste se las he dado. Entonces, yo creo que cada hijo de Dios tiene una gloria, porque la Biblia dice, la gloria que me diste, se las he dado. Y no solo es para los discípulos, es para todo discípulo de Cristo, para que sean uno. Entonces, quiero que usted vea, una de las bendiciones del pastorado de nuestro Señor Jesús en nuestra casa y en nuestra familia es la unidad para que sean uno. No quiere decir con esto que no, que no sean seres integrales, individuales, y que con cada uno de ellos haya una manifestación de gloria y haya una manifestación uh, uh, de un plan personal para cada uno de ellos. Pero yo siempre digo que en cada uno de nosotros está uh, la micro voluntad para que luego nos juntemos y nos unamos y nos volvamos la macro voluntad de nuestro Dios, que es la edificación de un solo cuerpo provocando una unidad que solo la puede traer la gloria de Dios, donde todos dentro de la familia piensan en sacrificarse, donde todos dentro de la familia se bendicen, donde todos dentro de la familia se apoyan, donde todos dentro de la familia se aman. Y cuando estoy hablando de familia, estoy hablando de familia. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Así que, ¿qué cosa es lo que provoca unidad? Según la Biblia, la gloria de Dios. ¿Qué necesitas tú en tu casa y en tu hogar y en tu familia? La gloria de Dios para que venga unidad. La presencia de Dios, la nube del poder y de la gloria de Dios en tu casa y en tu familia. Entonces el Señor dice en Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí. Uh, y fíjese hermano, esta expresión, yo en ellos y tú en mí, es, es un entendimiento que dentro de la casa está Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo, yo en ellos y tú en mí. O sea, el Padre en el Hijo, el Hijo... Uh, en nosotros, entonces, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de redención. Existe una gloria que Cristo ha puesto sobre nosotros y el propósito macro, el propósito macro, dije que cada uno, en cada uno de nosotros, hay, hay, hay una micro voluntad o propósito de Dios, pero el propósito macro, cuando nos juntamos, según la palabra de Dios, es este: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. No una unidad falsa, es una. Ni siquiera, hermano, es una unidad, sino que la Biblia dice que es una perfección de unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Quiero que, que usted vea eh, mi próximo eh, versículo. Eh, quiero hablar un, unos minutos de nuestras, uh, nuestra debilidad y también de su amor, cosas que deberíamos de ministrar a nuestros hijos eh, con ese pastorado de Dios. Romanos 5,6. Mientras que aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Lo primero que quiero mostrar es que la Biblia dice que éramos débiles. Y, y una de las cosas que, que quiero mostrar es el versículo siguiente. A duras penas habría alguien que muera por un justo aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, o sea, alguien que se atreva a morir por una buena causa, según la palabra de Dios. Pero Dios muestra y en esto muestra, en, fíjese hermano, qué, qué dolor y qué tristeza que nuestros hijos desprecien a Dios. Eh, muchos de nosotros... Eh, no entendemos exactamente el valor de enseñar a nuestros hijos. Y hemos perdido mucho tiempo en enseñar a nuestros hijos. Una de las cosas por las cuales digo Dios, uh, le hablarás a tus hijos de mañana, de tarde y de noche, en el camino cuando te vayas a acostar y también en la sala de tu casa. Así lo dice la palabra de Dios, de esta ley, de este mandamiento, de estos estatutos. Me llama poderosamente la atención que dentro de las leyes estaban las celebraciones de las fiestas y las fiestas eran para hacer memoria de cosas extraordinarias, de milagros extraordinarios que Dios había hecho con Israel. Pasados los años, una de las ofensas más grandes que cometieron los hijos de los hijos de los hijos fue precisamente esta, gritarle a Dios, ¿en qué nos has amado? ¿Cómo es que tú nos dices que, que tú nos has amado? ¿En qué nos has amado? O sea, los padres nunca llegaron a, a, nunca pudieron llegar a explicarle a sus hijos en qué Dios los había amado a ellos y cómo es que Dios los había traído hasta ahí. Fallaron en educar, fallaron en enseñar a sus hijos, fallaron en plantarle la palabra, fallaron, hermano, al, al, al al, al ministrarle amor a Dios, fallaron en eso. Y yo, le, yo desde aquí, hermano, le, le ruego tanto a Dios eh, eh, el no haber fallado con mis hijas y le pido a Dios perdón por si sí. en algo fallé. Y ahora, ahora veo a las hijas de mis hijas y le digo al Señor, Padre, por favor, ten misericordia que mis hijas no fallen en enseñarle a, a sus hijos el temor de Dios y, 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 y no fallen a, a sus hijos en enseñarle el amor de Dios y que luego, generaciones más adelante, si Cristo no ha venido, termine descendencia salida de mis lomos diciendo en qué Dios nos ha, nos ha amado. Qué, qué terrible hermano, qué terrible llegar a decir en qué Dios nos ha amado. Pues yo pongo estos versículos porque creo que es importante en qué Dios te amó. Aun cuando eras un débil, uh, la Biblia dice o éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Es, esa es la mayor muestra de amor uh, el Padre dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando uh, aquel, aquel, aquel pueblo, uh, cientos de años atrás, dijo, ¿en qué nos amó Dios? Hirieron a Dios, hirieron a Dios de una manera y ofendieron a Dios de una manera donde Dios se guardó silencio 400 años. Y cuando, cuando volvió a hablar fue para anunciar el nacimiento glorioso de nuestro Señor Jesús. Y luego, uh, 30 años después, dice la Biblia que Cristo dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando yo miro este pasaje, uh, yo quiero que nosotros veamos cómo es que el apóstol Pablo eh, en su carta a los Romanos dice que Dios nos amó. Romanos 5:8. Pero Dios no solo nos amas, sino que él dice aquí demuestra su amor para con nosotros en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea. Eh, la vida de un justo por los impíos. La, vi, uh, la vida y el derramamiento de la sangre de un justo por la vida de los pecadores. En eso nos ha amado Dios y eso deberíamos de plantarlo en el corazón de, de nuestros hijos. Quiero que usted vea el próximo versículo. Estoy usando uh, versículos y principios bíblicos. Un corazón le habla a otro corazón. Porque eh, yo quiero que usted recuerde que un espíritu llama a otro espíritu. Una cascada o la voz de su palabra llama a, a, a una cascada y esa atrae otra según la palabra de Dios. Ok, miremos aquí. Eh, la palabra corazón en las Escrituras es pensamientos, sentimientos y voluntad. Tres cosas. Y el Señor, eh, digo en Deuteronomio 6.5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Yo, yo tomé estos versículos, es, una, es un versículo que usted... Lo, lo tiene que haber oído un sinnúmero de veces. De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento lo resumió en dos, porque la ley se resume en estas dos cosas amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo estoy leyendo este corazón, es, perdón, es, estos versículos, me vino eh, este pensamiento un corazón puede alcanzar otro corazón. Un corazón tocado por Dios puede alcanzar a un corazón que no haya sido movido por Dios, ni tocado por Dios. Entonces yo quiero hablarle por unos minutos a los padres, papá y mamá. Si tus hijos no ven a ese hombre y a esa mujer íntegro, amando a Dios, como dice la palabra del Señor, con todo tu corazón, ese con todo tu corazón es con pensamiento con tus sentimientos, con tu voluntad, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Uh, uh, y, y, y tú uh, no colocas las palabras que Dios ordena en tu corazón. Yo no coloco las palabras que Dios ordena en mi corazón. ¿Cómo voy a ponerla en el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo le voy a poder ministrar a mi casa y a mi familia? Yo creo que una de las cosas que da más fuerza moral y más autoridad espiritual precisamente es eso. Si alguien conoce en la casa la clase de evangelio que yo vivo, es mi esposa y mis hijas. Y espero con la ayuda del Señor que mis hijas de segunda generación también me lleguen a conocer por lo que soy, un hijo de Dios, un hombre de Dios. Alguien que ama su palabra, alguien que ama su presencia y alguien que vive la palabra de Dios. Entonces cuando yo miro este versículo, si usted se da cuenta... Eh, 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 estoy tratando no de explicar el, el versículo. Entiéndase, por favor. Estoy tratando de explicar el principio. Dios le dijo a hombres y mujeres: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy las vas a poner en tu corazón. Y miren lo que le dijo Dios en el versículo 7, por favor. Y diligentemente se la enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, le vas a hablar a tus hijos, pero de qué? De la palabra que ya está en tu corazón, de la palabra que ya tú amas, de qué le vas a hablar a tus hijos, de la palabra que ya tú tienes en tu mente, de la palabra que ya tú obedeces, de la palabra que ya tú vives, de lo contrario. Eh, eh, el, ese no sería si haces lo contrario ese no sería el principio bíblico y no tendría el efecto que tú necesitas que tengas que tenga en tus hijos no podemos pretender decirle a un hijo que, que, que no puede chillar ni enojarse cuando yo soy el primer enojado no 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 puede ser hermano que que que, que yo trate de enseñarle a un hijo algo que yo no vivo, porque al fin y al cabo eh, yo quiero decirle que yo soy un ser integral, espiritual, mi cuerpo y mi espíritu ministra a su, a su espíritu, al espíritu uh, de mis hijas, incluso al espíritu de mis hijos espirituales cuando están delante de mí. Entonces es importante que nosotros veamos el carácter de Dios el encargo de Dios y los principios que Dios uh, pone en su palabra para que nuestros hijos sean pastoreados. Dios pastorea a nuestros hijos a través de nosotros. Lo más cercano que tiene tu hijo de Dios eres tú. Tu hijo probablemente no quiera buscar a Dios, pero 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 cuando tú le buscas y cuando tú tienes a Dios en tu corazón y cuando tú amas a Dios por encima de todas las cosas y cuando Dios es el centro de tu vida y cuando tú piensas en Dios, en su palabra, en sus ordenanzas y tú la obedeces, eso es lo que más cerca tiene tu hijo de Dios. Alguien que no habla, sino que es alguien. En quien está el Espíritu de Dios, en quien está Cristo y en el que está Dios el Padre, porque la Biblia dice, y ya lo mostré, que Jesús pone de su gloria en nosotros para que se manifieste el Espíritu de la unidad y seamos perfeccionados en unidad. Entonces, cuando yo miro este, este, este pensamiento, hermano, no solo, no, no solo significa que yo viva, sino que yo actúe con diligencia. Los hijos no se les pretende enseñar cuando ya tienen 18, 20 años, diciéndole lo que estás haciendo está mal hecho, es pecado, hijito. No, a los hijos hay que enseñarlos desde pequeñitos y nuestros hijos tienen que vernos con la disposición de llegar a la casa de Dios con gozo y con alegría, de recibir la palabra. Nuestros hijos tienen que aprender a escuchar de nosotros, de nuestra boca, no conflicto, no problema, no amargura, no, no maldiciones. Nuestros hijos tienen que oír de nuestra boca la bendita palabra de Dios que sale, bendito Dios, como un manantial desde nuestro corazón a nuestra boca. Y dice la palabra del Señor que diligentemente se la enseñarás a tus hijos. Diligentemente, no te tardes en empezar a enseñársela. Uh, hablarás de ella cuando te sientes en tu casa. Ay, pero no hay otro tema de qué hablar que el Señor te reprenda. ¿De qué tema hay que hablar? De la palabra de Dios dice la, dice las escrituras te te, te, te levantarás y hablarás cuando te sientes en tu casa, cuando, cuando, cuando vayas en el camino, procura sacar un tema uh, uh, que tenga que ver con la creación, la naturaleza y el poder creador de Dios. Uh, cuando, cuando te vayas a acostar, procura hablarle a tus hijos de que Jesucristo lo va a visitar esa noche y le va a ministrar a su alma y le va a ministrar a su espíritu y lo va a sanar y, y, y él va a ver el amor de Dios uh, hecho. Uh, efecto y realidad en su vida cuando se levante por la mañana le vas a hablar y le vas a decir hijito uh, alégrate bendito dios porque la misericordia de dios hoy es nueva para mi vida háblale 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 y ministrale sin cansancio con diligencia pero uh, recuérdate por favor ah uh, que tu corazón tiene que amar, como padre y como madre, tiene que amar a Dios. Quiero quiero que usted eh, observe estos esto versículos. ¿Cómo es que se opera el nuevo nacimiento? Que si confiesas con tu boca que Jesús, a Jesús por Señor, uh, si confiesas con tu boca a Jesús, Jesús es mi Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Dos cosas. La declaración, Jesús es el Señor de mi vida. Y yo creo que a Jesús Dios lo levantó de entre los muertos, lo resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre intercediendo por mí. Dice la palabra de Dios que ese será salvo. Eso es lo que dice. Ay, pero así, nada más que así. Pues no se preocupe de lo demás que den el primer paso, bendito el nombre del Señor, que abran su corazón a Dios. Y, y la Biblia dice, y yo creo lo que dice la palabra de Dios, porque está inspirada por su Espíritu Santo, que el que lo diga será salvo. Porque con el corazón se cree pero, uh, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Deberían de haber padres que desde temprana edad, le oran a Dios y le suplican a Dios a uh, que sus hijos nazcan de nuevo por el Espíritu. Que ellos caigan bajo la convicción del Espíritu Santo uh, acerca de sus pecados. Que ellos, hermano, deberían usted orar de que ellos acepten el plan creado por Dios. No el que ellos se crean o se inventan de salvación. Uh, uh, una de las cosas uh, uh, que deberíamos de hacer es... A clamar y orar al Señor y suplicarle al Señor que ellos vivan, pero que vivan con la vida de Cristo y que Cristo viva en sus corazones, uh, donde, donde en ese corazón, hermano, que por naturaleza humana ya viene dañado y afectado porque porque heredaron cosas de nuestros ancestros, se pueda hermano cultivar una relación profunda y verdadera con el Dios creador, pero más allá del Dios creador con el Dios de nuestra salvación. Nuestros hijos son el regalo de Dios y no deberíamos de permitir que Satanás se los cargue y se los lleve. No deberíamos uh, de permitir que el anticristo termine colocándoselo en la, en la aljaba uh, uh, como si fueran sus hijos. Son nuestros hijos, pero son la herencia de Jehová para que nosotros vayamos uh, de regreso y se lo entreguemos a Dios. Si no vives con esa convicción, si no oras con esa convicción. Y si no le crees a Dios bajo la convicción de esta palabra, difícilmente tú veas lo que dice la Biblia que Dios puede hacer con tu casa y con tu familia. Entonces es importante que, que nosotros aprendamos a actuar con diligencia. Ya presenté el versículo anterior hablando del corazón a, de corazón a corazón, entonces enséñale a tus hijos que tienen que hacer. Tienes que confesar a Jesús como tu Salvador personal. Tienes que confesar que Jesús es el Señor. Y la Biblia dice: mire, mire hermanos, si, si sus hijos no confiesan ahora, un día confesará. Y permita a Dios que confiesen ahora. Pablo le dijo a la iglesia de Filipo: a él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que todos confiesen. Que él es el Señor, los que están arriba en los cielos, los que están en la tierra y los que están en el abismo. Pero para esa época, esa confesión no va a ser para salvación. Cuando llegue esa confesión, eh, será para decir públicamente lo que tú decidas está bien, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea, a dónde nos manda, pues para donde nos mande. Nos toca porque tú eres el Señor, Rey justo, fiel, verdadero, el que dio su vida en la cruz del Calvario, el que hizo la tarea, bendito el nombre del Señor. Ah, hermano, ¿cómo es posible que nosotros como Padre no podamos hacer la tarea con una visión espiritual y con el deseo ardiente de que nuestra casa se convierta en una casa sacerdocio que le ministra a Dios? No pierda oportunidades, hermano. No pierda oportunidades. Eh, yo quiero, estoy, estoy mostrando eh, principios, a, apenas me quedan unos, eh, creo yo, unos ocho minutos, eh, y, y quiero terminar el, 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 el tema. Enseñando a temprana edad a, a escuchar la voz de Dios. Juan 10, 3, 10, 4 y 10.5. 5. Este le abre el portero, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. O sea, eh, hay un portero que es el que abre la puerta. El Espíritu Santo de Dios convence de justicia y de pecado, bendito el nombre del Señor, y es el portero el que le abre la puerta para que entre el pastor. Y el pastor es Cristo y las ovejas oyen su voz. El portero tiene que ser el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro Espíritu que Jesús es Dios, el buen pastor. Entonces, a, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama, hermano, este es un principio poderoso por el que deberíamos de orar. Señor, que tu Espíritu Santo toque el corazón de mi hijo, de mi hija, y abra, abra esa puerta, bendito el nombre, abre, Señor, esa puerta, Espíritu Santo de Dios, abre esa puerta para que, para que entre el buen pastor y pastore el, el corazón de mi hijo, pues dice la Biblia que el pastor llama a sus ovejas por su nombre, o sea, si alguien conoce a tu hijo es el buen pastor y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, es decir, que eh, algunas se van a quedar prisioneras allá dentro del hato pero dice la Biblia que cuando saca a todas las suyas, a las que son suyas, no dice, no dice que todo el acto, sino a todas las que son suyas. Va delante de ellas y las ovejas eh, lo siguen porque conocen su voz. Y hay un principio bíblico que es importantísimo, hermano. O sea, pueden haber ovejas, según la Biblia, para el matadero. No quiero, no quiero meterme ahora mismo a pelear con ustedes, pero el Señor Jesús eh, le dijo a Israel, por cuanto... Ustedes no me reciben. Yo me dirijo a, a, <laughs> me dirijo a otra congregación de ovejas. O sea que eh, digo, bueno, ok, ustedes son ovejas, pero los dejo ahí para el matadero. Los dejo ahí para el, eh, el tiempo de la gran tribulación, Israel. Me dirijo hacia otras ovejas que no son de este redil. Entonces, eh, quiero que oiga con oídos circuncidados lo que estoy diciendo. A veces estamos por sentado que nuestros hijos van a ser salvos, pero es tanto el desprecio contra Dios eh, que puede ser que algunos de ellos terminen donde no deberían de terminar. Entonces, para eso estamos nosotros. ¿Qué más puedo hacer? Orar con fe e interceder. Espíritu Santo de Dios, ábrele el corazón a mi hijo. Cámbialo, transfórmalo y no lo suelte, no lo deje. Bendito el nombre del Señor, porque dice la Biblia que eh, viene el, un, un tiempo en que el Espíritu Santo de Dios abre esa puerta y el buen pastor entra y, lo, y saca las ovejas, las que son suyas. Y dice la Biblia: y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Déjenme detenerme unos minutos. Si conocen su voz, cómo es que están metidas ahí adentro y todavía no estaban pastoreados. Bueno, ya todos conocemos el principio. Es bíblico, ¿verdad? El Padre le habló a nuestros espíritus en los depósitos eternos. Y ahora el Espíritu Santo uh, nos recuerda estas cosas. Y como Jesús es Dios y Dios está en Cristo. Pues entonces cuando Cristo, el buen pastor, nos habla, reconocemos su voz, conocemos su voz. Ahora, impresionante porque el día 5 uh, dice, pero aún desconocido no van a seguir. Entonces necesitamos pedirle a nuestros hijos, a, a Dios, Señor, que nuestros hijos aprendan a escuchar tu voz, pero que no oigan la voz de desconocido hermano tantas veces que aquí en el país se enseñan que tú a, a tu niño le tienes que decir que si, si alguien viene y, y trata de seducirlo y, y de llevárselo para otro lugar no empieza a gritar y pide auxilio Tantas veces que nosotros oímos hablar de que a, a nuestros hijos hay que advertirle que no se pueden ir con extraños, porque esos extraños o sea, son violadores, pueden ser asesinos y, y, y puede ser gente que los toma y se los lleva y, y, y los prostituyen siendo menores no hijito tú no te puedes mover te tienes que quedar en la escuela hasta que nosotros lleguemos a buscarte te temo, te tenemos que te tenemos tenemos que llegar nosotros que somos tu Padre y somos lo que te tenemos que sacar de ahí, ah hermano y no podemos decirle a nuestros hijos no le aceptes un pito de marihuana a un extraño porque si tú no me ves fumarlo es porque no es bueno para ti, ah, no no acepte, ah, no le aceptes a nadie irte a escondida de la escuela, no le aceptes a nadie irte con él a un lugar que no que yo no vaya, no aceptes que nadie te enseñe a decir cosas que yo no digo, no aceptes que alguien te enseñe a hacer cosas que yo no hago, porque ese va a destruir tu vida. Esa es la manera de pastorear a nuestros hijos, hermano. Los queremos librar de peligro físico y no nos damos cuenta de la horda satánica que se está moviendo a, a, a nivel mundial. Uh, de espíritus inmundos, uh, de leyes eh, hechas, hechas, hechas únicamente para corromper. Eh, entre paréntesis, quiero decirle que lo, lo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estuve hablando un poquito uh, el domingo de esto, entonces quiero explicarle algo y, y perdóneme si no, si no, no tomo eh, esto tiempo eh, en, en explicar con más detalle, pero de la misma manera que en este país existen cárceles para menores, en el mundo espiritual existen cárceles para menores y tenemos hijos nuestros metidos en cárceles y prisiones de tiniebla y necesitamos que sean liberados. Una de las cosas que yo quiero que usted vea a, a, a la luz de, de la palabra de Dios es esta, y, 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 y bueno, eh, creo que me, me brinqué aquí unos eh, perdónenme unos minutos que eh, eh, tristemente comencé a darle para atrás a esto en vez de darle para adelante. Enseñando a escuchar su voz, eh, 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 enseñarle a nuestros hijos, eh, y ese es nuestro deber, enseñarle a nuestros hijos. ¿A quién le abren su corazón? y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a escuchar la voz de dios si no recuérdese de elí que era un, era un viejo que eh, eh, bueno no voy a quitar la palabra viejo aunque era viejo pero era el sacerdote y, y era un sacerdote muy tolerante de los pecados de sus hijos pero cuando, cuando interesante hermano porque la cobertura no andaba bien la cobertura de samuel no andaba bien y sin embargo eh, la cobertura fue quien le dijo cuando vuelvas a escuchar esa voz dile dile a esa voz señor he aquí que tu siervo escucha así que aún haciendo cosas malas el tipo se echó un consejazo tremendo y, y la Biblia me enseña que Samuel no dijo, este viejo descarado me está diciendo a mí que le diga al Señor que voy a escuchar su voz y él no puede ni siquiera ver lo que sus hijos están haciendo, ni siquiera ya puede ver porque la lámpara de sus ojos está a punto de cerrarse. Es un ciego tonto gordo, porque la Biblia dice que estaba tan gordo que se cayó para atrás y se enuncó. O sea que era un hombre que había perdido. El, el, el rumbo de su ministerio de su propósito aquí en la tierra de lo que tenía que hacer sin embargo dio un consejo muy bueno desde aquel día la biblia describe y el señor le habló a samuel y ya y ya samuel no se fue a buscar a otro hombre se fue a hacer lo que dios le decía que debía de hacer entonces enséñele a sus hijos a escuchar la voz, y quiera Dios que usted no sea un Elí, gordo, fofo, ciego. Eh, estoy hablando en términos espirituales, o sea, eh, lleno de grasa espiritual. Eh, los oídos taponeados, los ojos eh, taponeados, eh, eh, sin poderte ni mover espiritualmente, estoy hermano, estoy hablando espiritualmente, no quiero que nadie diga que estoy atacando físicamente a las personas que están un poquito pasadas de peso. Bueno, eh, quiero, quiero que usted vea este versículo, yo creo que ya yo me pasé eh, y, y, y voy a terminar con este versículo. Voy a terminar con este versículo porque es impresionante este versículo. Mis ovejas oyen mi voz, Juan 10:27. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerá. Y nadie las arrebatará de mi mano. Así que yo puse por su título ahí La voz de Dios conduce a tus hijos a la vida eterna, porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo conozco quién es oveja y me sigue. O sea, yo sé que una de las distinciones de las ovejas es esta, conocer la voz de Dios, obedecer y seguir. Entonces, miren lo que dijo Jesús, y a ellas yo les doy vida eterna y jamás perecerá. Cierre sus ojos, Padre que estás en los cielos. Señor, quiero bendecir a esta a congregación que está bajo el sonido señor de nuestra voz y te estoy suplicando en el nombre de Jesús por favor que tú señor o oh dios nos ayudes a pastorear nuestra casa pero más que ayudarnos que tomes tu lugar señor en nuestra vida y tú seas oh dios nuestro buen pastor lo necesitamos, Jesús, bajo estos principios bíblicos que he expuesto. Te suplico, Señor, que esta congregación sea edificada, que cada familia sea edificada para honra y gloria de tu santo nombre. Señor, permíteme ver la mano tuya trabajando y operando, trayendo ese espíritu de unidad, perfección de unidad trayendo Señor en nosotros y produciendo en nosotros querer como el hacer por tu buena voluntad. Te estoy suplicando Señor que la misericordia tuya se manifieste para salvación en nuestros hogares. Pero ayúdanos a ser Señor los primeros evangelistas Señor de nuestra casa y de nuestra familia, los primeros que presentamos el plan de salvación. Ayúdanos Señor, te lo ruego. A, a hablarle a nuestros hijos de corazón a corazón, que primero esté la palabra, que primero esté nuestro amor hacia ti en nuestro corazón es para poder, Señor, cambiar el ambiente espiritual de nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, se manifieste la salvación en nuestro hogar y que nuestros hijos vengan, Señor, a la revelación de Jesucristo. Y como dice tu palabra, conociendo tu voz y siguiéndote, Señor, o oh Dios, dice la Biblia tiene promesa de parte tuya de vida eterna y que no han de perecer. Gracias Señor. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, es mi deseo. Estoy bendiciendo a nuestros hermanos en, en Italia, Canadá, las iglesias que cubo, cubro aquí eh, en Estados Unidos y también los, los pastores y las iglesias eh, que cubro en Cuba. Bendecimos. A, a nuestros hermanos, bendecimos a, a todo el que va a escuchar este tema que, que forma parte uh, del cuerpo de Cristo, donde quiera que esté. Dios te bendiga mucho, amado hermano. Anuncio el viernes culto escatológico y el domingo nuestro servicio de adoración. Dios te bendiga, uh, Dios te guarde. Tengo una buena noche y una semana prosperada por la mano de nuestro Señor Jesucristo.